Violeta vivía en un lugar hermoso de Colombia, rodeada de animales, árboles y girasoles. Violeta era feliz con sus nietos, los lilas y sus hijas, las amarillas. Ellas le ponían color a su tierra y la llenaban de vida. Un día muy temprano, mientras alimentaba a los pollos, patos y ranas, las hijas de Violeta, las amarillas y el tío Naranja salieron al pueblo en busca de comida. A medida que avanzaban, la tierra se llenaba de los colores que las hijas de Violeta desprendían suavemente al caminar. De repente, mientras bebían algo antes de regresar a casa, la tierra se oscureció. A lo lejos, la voz de un niño les avisó que venía un grupo de malvados que desde tiempos pasados aterrorizaba ese lugar lejano. Y debían estar acercándose muy rápido porque aquella vocecilla se transformó en un grito desgarrador. ¡Corran! ¡Vienen los sin sombra! El corazón de Violeta no dejaba de latir asustado. ¿Dónde estaban sus hijas? ¿Por qué no venían? Cuando vio la silueta del tío Naranja y no encontró ningún indicio de la llegada de las amarillas, una espina se clavó en su corazón. El tío Naranja no tenía color, no tenía brillo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz era un eco de la tragedia. Los sin sombra se habían llevado a las amarillas. Violeta no lo pensó. Encargó al tío Naranja de la casa. Se echó al hombro una bolsa con comida y tomó de la mano a sus nietos, los lilas, para marcharse en busca de las amarillas. En cada puerta que tocaba, Violeta preguntaba: ¿has visto a mis hijas? Pero nadie le dio razón. Todos tenían miedo. En uno de los tantos pueblos oscurecidos por los sin sombra, Violeta encontró voces de ayuda para seguir con su lucha y caminó en busca de la justicia. Allí denunciaría a los sin sombra. Pero una vez que estuvo enfrente suyo, el repartidor de justicia la miró con indiferencia y le cerró la puerta en la cara. Inspirada por su dolor y para recordar siempre a las amarillas, Violeta empezó a tejer una manta con los recuerdos de sus hijas. Una tenía 17 años y le encantaba el campo. La otra tenía 19 y amaba a los animales. Violeta no dormía. En el día cuidaba a los lilas y en la noche adelantaba la colcha de recuerdos. Más años pasaron y con ellos la manta de Violeta se hizo popular en los pueblos cercanos. Había algo especial en esa manta y era que no dejaba dormir a quienes sabían de ella. La tristeza de Violeta y la belleza de las amarillas se quedaba en la mente de quien los veía y pronto empezó a incomodar al Estado. Cansado de no poder dormir, uno de los hombres del Estado, llamado Gris, visitó a Violeta y le dijo que ella tenía derechos, pero de repente, con un movimiento silencioso, se le acercó al oído y le dijo que lo mejor era que dejara de buscarlas. Sin dejar de tejer, Violeta lo miró con ojos chispeantes y le respondió que no a este hombre gris y a todos los demás que vinieron. Una noche, los sin sombra le mandaron un recado. La amenazaban con la muerte si no dejaba de tejer. Violeta tomó de la mano a los lilas y la manta de recuerdos y se marchó. Violeta visitó muchos pueblos y de cada uno tenía que salir rápidamente. Los pobladores al principio se acercaban preocupados por su dolor, pero después de ver la manta con sus recuerdos, se molestaban porque ya no podían volver a dormir. Una noche, mientras tejía, una mujer sabia se acercó a Violeta y le dijo que ella tenía derecho a saber la verdad frente a lo que había pasado con sus hijas. El temor se apoderó de los huesos cansados de Violeta. Los sin sombra no solo se habían llevado a sus hijas, también las habían violado. Pasaron 7 años. Un día, el Consejo de Sabias decidió llamarla hasta su palacio. Cada una le dio una recomendación en favor del cumplimiento de sus derechos y al final le manifestaron que la impunidad que reina en Colombia frente a la violencia sexual y a las desapariciones forzadas ha convertido a las mujeres en víctimas ocultas del conflicto armado. Un eco gris se acercó a Violeta. Le dijo que tenía pistas sobre sus hijas. Violeta pensó que eran buenas noticias, impulsadas por las recomendaciones de las sabias. Pero en ese momento se dio cuenta que dichas pistas eran un zapato y una camisa de las amarillas. Ahora, las lágrimas de Violeta lloraban la muerte de su esperanza. Que sus hijas estaban muertas,
que los sin sombra las habían privado de su brillo, de su luz, que habían dejado a los lilas sin madre. ¿Cuántos años y cuántas vidas faltan para que los pobladores, otras madres, otras hijas y otros nietos, el Estado y la justicia, actúen?